Hola, ¿qué tal amigos de Erizo México? ¿Te has preguntado cómo es la anatomía de un erizo? Si probablemente no has tenido la dicha de tener un erizo en tu vida, te vamos a contar cómo es que se conforma el cuerpo de un eribebé. Primero que nada, su peso y su tamaño. Es muy importante que sepamos que existen diferentes tipos de erizo. Los que nosotros tenemos ahorita son los erizos pigmeo africanos. Estos pequeños bebés llegan a medir hasta 20 centímetros y pueden pesar hasta 800 gramos, aunque algunos son más gorditos que otros, puede que varíe un poco el peso y el tamaño. Si bien entre estos animalitos no hay algo relevante de acuerdo a su carácter con su color o su sexo, es muy importante que sepamos que esto depende de cada bebé. También para identificar si es hembra o macho hay que visualizar en su vientre directamente, así tú podrás saber si tienes una niña o un niño. El punto número 2 son las púas. Tienes que saber que están hechos del mismo material que están hechas tus uñas, es decir, queratina. Tienen una estructura donde tienen huecos y cavidades donde les permite ser ligeramente, pues, medianas, aerodinámicas, y además les da una especie de punta en la parte final de la púa, y además presentan diferentes colores en su púa. De forma normal, el inicio puede ser diferente a la punta de tu púa, es decir, puede que comience con la parte oscurita y puede tener incluso franjas de forma intermedia y puede terminar con un color diferente en la parte final. Es muy normal que tu erizo vaya cambiando de púas más o menos entre el mes y medio y los 3 meses, a los 6 meses y después cada año. En cada cambio de púa tu erizo puede presentar diferentes tonalidades. Puedes verlo al inicio con un color diferente a su color final. Con lo que respecta a su estructura, o sea, es muy importante que sepamos que estos tiernos animalitos tienen un cuello muy corto, ya que esto les permite hacerse bolita. Este bebé ya se durmió, entonces pueden darse cuenta cómo ellos se hacen bolita muy fácilmente. Lo que tiene que ver con su columna, también es muy importante que la cuidemos, ya que tiende a ser un poco frágil, pero esto también les ayuda al momento de cavar, ya que ellos son muy buenos para hacer esta actividad. Lo que conlleva sus ojitos, tiene que saber que son brillosos y además son oscuros, pero tienen una pequeña curva de color azul que no se ve a simple vista. Tu erizo tiene que ver en un sentido diferente al punto de observación y la podrás visualizar. Además tienen 2 párpados, ¿lo sabías? Y parpadean de una forma muy similar a nosotros. También tienen unas pequeñas pestañas en la parte superior que no se ven tan a simple vista, pero si pones mucha atención podrás identificarlas. Las orejas tienden a ser cortas y redondas. Puede que similen un poquito a los ratones en su cabecita, pero las orejitas son muy tiernas muchas veces porque, como podrán darse cuenta en estos 2 bebés, son de diferentes colores. Así que eso los hace muy, muy especiales. También recordemos que tienen un oído muy sensible, por lo que es de vital importancia cuidar esta parte de los bebés. Con lo que sigue es su boquita. ¿Podré recordarte algún tipo de ratoncito, algún tipo de hámster por su forma alargada? Sin embargo, son muy diferentes. Su boca nunca va a cerrar de forma completa y podrás visualizar, si lo ves de la parte de abajo hacia arriba, 2 incisivos. Se ven muy graciosos porque parecen como vampiritos pequeños. Y además tienes que saber que tienen un cambio de dientes. Cuando ellos comienzan tienen 24 dientitos, los puedes mudar y terminan con 36. Este cambio es completamente normal, como son mamíferos tienen que pasar por este proceso. Otra de las partes más importantes y más tiernas es su naricita, la cual la mayor parte del tiempo está humedecida y ellos la utilizan para olfatear. Son muy buenos para esto y así es como identifican a sus dueños, por el olor. Entonces es muy importante también esta parte en su cuerpecito. Ahora que ya conoces un poco más a los erizos, ¿por qué no te atreves a dejarnos una foto de tu pequeño y mencionarnos cuál es su nombre y qué es lo que más te gusta de él? Algunas personas les gustan mucho sus púas, la forma de hacerse bolita, su naricita curiosa, sus ojitos brillosos. ¿A ti qué es lo que más te gusta? Por favor, cuéntanos y además te queremos agradecer porque ahora somos ya 4,000 seguidores en YouTube. Comenzamos hace 1 año aproximadamente con el único fin de crear contenido para ustedes y educar a personas para que puedan tener un erizo y que su vida sea lo más bonita posible. También muchísimas gracias por seguirnos en todas nuestras otras redes sociales. En nuestro canal de Instagram ya somos casi 12,000 en la familia Erizo México. Así que muchísimas gracias.
también en Facebook y en todo TikTok. Me faltaba TikTok, es muy importante, tenemos TikTok. Así que, ¿qué esperas para seguirnos? Mi nombre es Yesenia Mazucano. Y el mío, Alex Serrano. Hasta el próximo Erizo Tip.